historia en Puerto Carioca de Aladín. Pero no del Aladín que todos conocemos. Es la historia de un Aladín comparsero. ¿Quién? Es un muchacho de buen corazón que vive de una manera muy especial y tiene la suerte de cruzarse, rescatar a Jazmín cuando ella logra escapar del palacio. Aquí está una historia increíble y maravillosa. Señoras y señores, Aladín en Corrientes, Puerto Carioca. Con sus figuras destacadas, bienvenida Rocío Ramírez. ¿Cuánto brillo nos trae Puerto Carioca? ¿Cuánto esplendor? Haciendo ya su despliegue aquí, compartiendo con nosotros en este carnaval barrial. Hoy en el barrio Bañado Norte. ¡Que se levanten los aplausos! Llegó Puerto Carioca. Volvió la fiesta al Bañado Norte. Llegó el carnaval. Hoy nos cuentan la historia de Aladín, pero una historia distinta, una historia mágica, con un enfoque que hoy nos lleva a soñar. Apertura de Puerto Carioca. La historia de Aladín, Puerto Carioca 2024. Como decíamos, hay una historia mágica que nos envuelve y nos representa. Vamos a comenzar a vivirla. Ya está haciendo todo su despliegue aquí, acompañándonos. Esto es Puerto Carioca. Comenzamos a vivir, a disfrutarlo. Se escuchan los aplausos desde el palco oficial y así se levanta. Vamos arriba, arriba. Estandarte y porta estandarte de Puerto Carioca. Aladín dice presente en el Bañado Norte. Una historia mágica que llega a nosotros de la mano de Puerto Carioca 2024. Y quizás esta sea la noche, Daniel, en que podamos pedir esos tres deseos que tanto soñamos. ¿Qué te parece? ¿Me contás cuáles son tus deseos? Bueno. Pregunté primero, vamos. Puerto Carioca y sus figuras. Puerto Carioca y sus destaques. Rocío Ramírez es la reina mayor, la reina infantil. Delfina Esmeralda Acevedo Monfardini. Puerto Carioca sea la campeona de nuestro carnaval.
acompañando la banda Los Piratas del Carnaval. La embajadora del carnaval. Recibimos a la gran comparsa de los carnavales barriales. Y ahora, aquí está. Embajadora de la comparsa, representando a Argentina, apasionada, la bellísima Luciana Morales. Hola Luciana, bienvenida. El carro Apertura, presentando custodios del oro azul, confeccionado con materiales reciclados, que transporta a la representante infantil, personificando el oro azul. Ella es Luján Cueva. El estandarte. El estandarte de la comparsa representa los 10 reinados. Porta estandarte. La perla austral. Diego Vargas. Las cordoneras representan la custodia de la perla austral. Ellas son Vanessa Cabaña y Beatriz Barrios. Gran bastonera de la comparsa, representa el deshielo. Ella es Antonella Segovia. Señoras y señores, Osiris en la noche. Ya llega Osiris y empieza a sonar. Así que ven, y haz lo que quieras. Yo sé que te gusta, meneame la cadera. Yo sé que te cabe mi cumbia villera, moviendo la cola para dentro y para afuera. Osiris es Nadia Escalada. Junto a ella, el grupo Las Nieves. Dayana, Vanina, Rocío, Karen, Dana, Daniela, Sofía. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. Y la solista mayor que representa la danza de la nieve. Aquí está Luciana Alcaraz. Y me rompes el cariño que te supe dar. En tu vida tu juguete más. Me traicionaste a sangre fría. Embajadora infantil de comparsa representa al Panambí. Ella es Juana Gerber. Solista infantil representa Paletas de Colores. Ella es Vanina Giovanna Comogado. El trío infantil representan a las Paletas de Colores. Y ellas son Puma, Cana y Tiana. La gran bastonera infantil de Osiris representa el arlequín. El cielo dulce es Constanza Gómez. Dulce Constanza Gómez. Osiris en la noche. Representando los pomos de colores. Maravilloso trío infantil. Aitana, Naomi y Zoe. Grupo infantil representan a los jaguarecitos. Ellos son Inés, Flor Bella, Aranza, Jacqueline, Alelí, Bianca, Moira y Dulce. Solista infantil representa al espíritu de Liberá. Ella es Aya Gerber. La última campeona. La religiosidad del norte es Maya Fernández. El monte argentino. Josefina Chávez Benítez. El Lapacho. Arriba. Briana
Cacoboy, Leslie Blanco, el carnavalito es Agustín Ascalante. Coca-Cola Cero, cero azúcar, el mismo sabor de siempre, nos acompaña en las grabaciones de Ciudad por Ciudad. Baterías Arcle, desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 sucursales. J.R. Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado, que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis, y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Agradecemos muchísimo a la gente de la municipalidad disfrutando en esta noche maravillosa. Y ahí viene Samba Pasión. 5 hamburguesas te comiste y todavía no tenés fuerza para hablar, mamita. No paro de comer y sin embargo, desde un sector me dicen que no me escuchan. Igual para lo que hay que escuchar. Igual para lo que hay que escuchar, mirá. La buena suerte es el tema de Samba Pasión. Somos afortunados de disfrutar día a día de la suerte que tenemos. Estamos convencidos que la buena suerte es volver a encontrarnos aquí en otro carnaval. Vení para acá. Bueno, aquí se escucha mejor. Claramente el problema es conmigo, Emilio. Nos demostrarán a través de amuletos personajes mitológicos, mitos y leyendas que van a colmar los barrios correntinos. Esta buena suerte se multiplica cuando estamos juntos por el mismo objetivo. ¡Samba Pasión! Bueno, ya veremos si vamos mejorando de a poco el sonido y va haciendo efecto la hamburguesa que hemos comido. Gracias a la gente de salud que está laburando ahí. Gracias a la gente de Guardia Urbana. Y por supuesto, como siempre, a la gente que hace posible que esto se realice todos los años. Hoy veo cigarrés, veo Coca-Cola. Sí.
Veo muchísimos auspiciantes. Sí. Que van a hacer posible todas estas noches de carnaval itinerante, Emilio. Sí. Y ya se acerca, sí, ya poquito al palco oficial, el porta estandarte. Qué pintita le metimos, ¿eh? A full. Se trata de Juan Antonio Báez. Él representa a los juegos de azar, los juegos de apuestas y combinaciones, juegos de la riqueza. Tamba Pasión acercándose al palco oficial, disfrutando en esta primera noche de Corsos Barriales, el carnaval del pueblo, aquí en el Bañado Norte. Las cordoneras son Clara Gómez y Cecilia Medina. Son los juegos de cartas, uno de los juegos más conocidos. Es un juego mental. Ellas son las que buscan encontrar una solución para ganar. No, señor. Adentro no lo tengo. Ahí está. Sí, queda feo lo que te estoy diciendo, pero es la pura verdad. Queda horrible. Te vienen las cordoneras. Clara Gómez y Cecilia Medina. Son los juegos de cartas, Emilia. Uno de los juegos más conocidos. Es un juego mental. Ellas son las que buscan encontrar una solución para ganar. Y atrás de las bastoneras, de las cordoneras, perdón, se encuentra la gran bastonera y representante femenina. Ella es Dayana Giselle Barrios, el flamenco. Oh. La mascota que representa la agrupación con el objetivo de la unión, la belleza y el resplandor de la elegancia. ¡Samba Pasión! Animadoras del carnaval barrial, aquí está Saravá desfilando por esta Gobernador Ruiz, por este Bañado Norte, en esta Saravá primera noche de carnaval barrial. Saravá en la noche. Saravá. ¡Increíble! ¡Saravá! La apertura de Saravá. Con este brillo y estos colores. ¡Saravá! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvo! ¡Hermoso! ¡Saravá! ¡Saravá! Tranquilos, muchachos, vengan a mirar Saravá, tranquilos, tranquilos. Mi tierra esperanza es el tema de Saravá en este año 2024. Saravá te invita a proteger a la tierra con la humanidad y los elementos a su conservación. Ella, en distintas formas, expresa su malestar, el maltrato que recibe de nuestra parte. Ayudemos a brindarles a nuestro hermoso planeta. ¡Saravá!
que es esta princesita coloradita acá. ¡Caramba! Todas estas reinitas de blanco. ¡Caramba! Creando este semillero. ¡Caramba! Es un sentimiento de blanco. ¿Qué pasó? Ahí, ahí, para. Acá, acá, mirá. Ahí no le erro, ahí estoy. Que llegó la verde y blanca. Eso, 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 eso. Eso es superior externo, ¿eh? Superior externo. Estoy. Vamos a lavar. Estoy sabiendo, estoy sabiendo. Hermoso, hermosos los trajes. ¡Sarabá! Me encantó. Vení, canta con Sarabá. Vení, vení. Eso, eso, eso. Vení, canta con Sarabá porque por él es carnaval. El carnaval de los barrios es el carnaval de la ciudad de Corrientes. Es el carnaval del pueblo. Adiós, don Diego. Que vaya bien. Porque Corrientes es carnaval. Porque Corrientes es carnaval. Sigue, 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 sigue. ¡Arriba! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Realmente increíble el color, los trajes, el lujo que está mostrando Sarabá aquí en la avenida. Pongo un porotito acá, pongo un porotito. Muy bien, muy bien. Mucho despliegue, mucho color, mucha alegría. ¡Sarabá! Carnaval de Corrientes cumple 50 ediciones y lo festeja con todo. Un espectáculo único de música, baile, color y alegría. Desfiles de comparseros. Competencia de percusión. Show de comparsas y elección de los reyes del carnaval. Del 26 de enero al 17 de febrero, vení al Corsódromo de Corrientes. Vení a la capital nacional del carnaval. Conseguí tus entradas en www.carnavalencorrientes.com o en Shopping Centenario y en San Juan 546. Auspicia Brahma y Pepsi. Produce De la Estrella. Invitan Gobierno de Corrientes y Municipalidad de Corrientes. Te invito a conocer San Cosme, a solo media hora de Corrientes Capital. ¿Sabías que aquí nacieron el Taita y los hermanos Barrios? ¿O que su iglesia tiene como patronos a dos hermanos gemelos médicos? También podés recorrer la casa donde pernoctó Mitre durante la guerra. ¿Querés más? Aún conserva un cementerio de 1805. San Cosme, un pueblo con tradición, religión, historia y naturaleza. Deja que la magia de la Laguna Totora te conquiste. San Cosme, naturalmente encantadora. Gestión Giovanna Morales Maciel. En Corrientes iniciamos la campaña Ruta de la Salud Mamaria,
El cáncer de mama es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Por eso incorporamos los pads mamarios, una nueva tecnología que nos permitirá detectar la enfermedad de manera más temprana. Los parches contienen microsensores que captan las diferencias de temperatura en las mamas, permitiendo detectar incluso tumores incipientes que pueden pasar desapercibidos de otra manera. Acércate y participa. Una detección a tiempo te puede salvar la vida. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Humorística más grande, se vienen los Dandy. La comparsa humorística por excelencia, la multicampeona, cumpliendo 59 años en su paso por el carnaval barrial, dice presente en este 2024 con más de 130 integrantes representando a los dulces Dandies. Inicia su desfile con sus referentes ganadores por 6 años consecutivos. Tapicúa y Rolly, Rey Momo 2022, Reinaldo, Rey Momo 2020, Tolo, Rey Momo 2023, Paolo Momo Bebé 2023, Joaquín, representante infantil masculino 2023, Azul, representante de la discapacidad 2023, el infaltable Franco, premiado en el 2022, acompañando como es costumbre siempre de su padre Rubén y su amigo incondicional Paco. ¿A dónde está Capicúa? ¿A dónde está Capicúa? Todos ellos siendo un gran grupo de apertura para dar paso al estandarte. Daniel y sus cordoneras, Luisa y Mía. Ah, tuya. Exacto. ¿A dónde está Capicúa? Allá está saludando, no lo ve todavía. Capi, Capi. Le siguen los candidatos a Rey Momo 2024. Juan, Momo Bebé 2024. Nerea, representante infantil masculino y femenino. Enzo y Julieta. Siendo ellos y presentando y coronados en el lanzamiento del Carnaval Barrial 2024. ¡Hola, Capi, querido! ¡Hola, papito! Los dandis son que derrochando van. Del circo el buen humor tradicional. ¡Capi, querido! Ahí una alegría está. Verte, como siempre. Enrique querido. Recordando al queridísimo Laucha Cabral.